Hola a todos amigos y amigas, les saluda su humilde servidor Steinmar Barón. Chicas y chicos, solamente quería decir que no peleen en la caja de comentarios, recuerden que cada historia pues tiene más o menos como su punto de partida y su final. Hay unas que son Albert Fanks, Anthony Fix, Terry, para las territanas. Y cuando se hacen análisis pues uno no puede complacer a todo el mundo. Yo opino que la autora de este libro dejó a libre albedrío porque quería evitar precisamente eso, que ustedes las fans se aruñaran como gatas y como potros salvajes. Entonces, mis queridos amigos, ustedes son grandiosos y los dejo con esta gran historia. Un fuerte abrazo. Deuda saldada, capítulo 15. Reina y conde, amantes por una noche. Mansión Bonnot, domingo 28 de octubre por la mañana. Candice despertó, sintiendo una gran mejoría de su estado anímico, y en su garganta por la noche no volvió a toser. Se sentía renovada y lista para disfrutar el baile de esa noche. Tenía un buen presentimiento, y al sentarse a la orilla de la cama se estiró a todo su largo como un gato. «Buenos días, Terry», dijo ella con fuerte voz y una gran sonrisa en su rostro. Al instante, en el cuarto contiguo, se escucharon unos golpes. «Ups, lo siento», dijo ella, disculpándose. Entró en el baño y comenzó a acicalarse para el desayuno. Sin saberlo, el hombre tras la pared de caoba en la habitación contigua le daba también los buenos días en voz baja, con una sonrisa de enorme satisfacción entre sus labios, feliz de haber escuchado ese saludo y de ser el primer pensamiento audible en la mujer que amaba. Pero siguiendo con su farsa, tocó sobre la pared de madera en señal de molestia, a lo cual la chica se dispuso de inmediato por tan espontáneo y ruidoso despertar, escuchó unos golpes suaves en la puerta. «Adelante». «Buenos días, Candy». Patricia entraba a la habitación. «¿Cómo amaneciste hoy?» «Muy bien, Patty». «¿Este que me diste sí es maravilloso? Creo que debería tomarlo otra vez», dijo ella con la cara aún mojada y cepillándose sus ondas indomables. «Vaya, pues qué bien, Candy. Quizás podamos decirle a Gerald que nos diga la receta para volver a prepararlo». Candy solo la miró mientras secaba con delicadeza su pecoso rostro. «Sí, sé que estás de buen ánimo. Estás de muy buen ánimo hoy», dijo Patricia, viéndola entonar una cancioncilla apenas audible. «Sí, Patty, amanecí tan contenta. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Tengo un buen presentimiento. Eso me tiene eufórica y feliz. Los invitados ya empezaron a llegar, ¿verdad? Se escucha un gran barullo allá abajo». «Sí, Candy, no sabes la cantidad de personas que están llegando. Gerald tiene bastantes conocidos», dijo Patty, bajando la mirada. «¿Pasa algo, Patty?» Candy notó el cambio en los gestos de Patricia. «Cuéntamelo, ¿no confías en mí?» «Candy, anoche yo...» En ese momento escuchó la voz de la abuela Marta. «Patty, ¿estás lista?» dijo tocando la puerta. «Pase, abuela», atendió Candy. «Vamos, chicas, nos estamos perdiendo la diversión. Quiero ver a toda la gente estrafalaria que llega. Vamos, niñas, ¿están aquí encerradas todo el día?» Las apuró a salir empujándolas nuevamente hacia la puerta. Mientras ellas sonreían ante el entusiasmo de la abuela, Patty y Candy se dirigieron hacia las escaleras por el pasillo principal, enorme, que inexplicablemente solo tenía dos puertas de dos hojas cada una, talladas en una fina madera. Al virar el pasillo contiguo, una enorme hilera de recámaras se perdía hasta llegar a la gran ventanal del ala sur de la mansión. «Patty, ¿cuál es tu habitación?»
Pat se quedó mirando un segundo. Era inteligente y pudo de inmediato saber qué era lo que Candy pensaba en ese momento. La tercera puerta y mi abuela en la siguiente. Creo que la de Annie está enfrente a la mía, dijo ella con toda naturalidad, esperando la reacción de Candy, pero no hubo tal. Qué extraño, pensó Candy, porque a ella la habían puesto en ese pasillo, alejado de las demás habitaciones, y que la otra habitación no la ocupaba Martha o Patty, o que fuera destinada para Annie. Ya sabía que esa alcoba estaba ocupada por alguien, pero ¿por quién? Si no había llegado nadie aún, excepto en la habitación de Candy. Martha se dirigió sigilosa hacia la gran pared de madera labrada que dividía las recámaras principales. Se acercó con la oreja pegada a la madera. Escuchó unos pasos dentro del otro lado. Me da mucho gusto que estés aquí. Sabía que no podría dejar de pasar esta oportunidad, muchacho. Del otro lado, se contestaron nuevamente. Gracias, Martha. No, hijo. Esto aún no empieza. Así es que muy pronto para agradecer. Te las exigiré, créeme. Cuando vea que ustedes dos vuelven a ser los enamorados felices de siempre. Ahora lo tuyo de aquí en adelante es todo depende de ti. Pero ya, si en algo necesitas ayuda, ya lo sabes. No dudes en pedirla, por favor. Ahora me voy. No quiero levantar sospechas. Hijo, buena suerte. La abuela, sin esperar respuesta alguna, salió como aire fresco de la habitación de Candy. Abuela, no sé qué decir, pero te aseguro una cosa. No descansaré hasta que Candy me acepte. Pero esta vez será para siempre. Gracias por tu ayuda. Créeme, quizás la necesite. Lo que el actor no sabía era que Annie y Patty se habían aliado para dejar a Candy lista para su encuentro con él. Así que involuntariamente formaron dos equipos, uno a favor de Terry, con Martha y Gerald, y el otro, de último momento, a favor de Candy y sus dos crías amigas, que habían planeado desde su regreso a New York cómo inclinarían la alabanza. Ellas iban a inclinar la balanza un poco a favor de ella, enardeciendo más el amor de Terry. Sin saberlo, la maquinaria de esa compleja empresa estaba a todo vapor. En sus mentes existía la duda: ¿qué resultaría de todo aquello? Confiaban ciegamente en el amor de esas dos personas. Se profesaban y basando sus esfuerzos en ese sublime sentimiento que se describe en apenas cuatro letras, esperaban los mejores resultados, que para esa pareja de jóvenes fueran al fin felices. La abuela Martha alcanzó a las chicas en el pasillo. Quedaba hacia el gran salón. Patty y Candy miraban con atención a la multitud. Una multitud de gente que llenaba el recinto. Patty pudo distinguir a Gerald, que animadamente recibía con efusividad a todas las personas que cruzaban el umbral de su magnífica casa. Al parecer, él en realidad conocía a todos y cada uno de los individuos que allí se encontraban. Unos subían las escaleras en dirección hacia su habitación, que se encontraban en las otras, a las de la mansión. Ninguno de los invitados se dirigía hacia la del sur, donde estaban las habitaciones de los O'Brien o los Andry. Al parecer, Gerald lo había dispuesto así. Era obvio que ese día Gerald estaría más que ocupado recibiendo los invitados. Las chicas, junto con Martha, se dirigieron a desayunar al solitario en la parte trasera de la mansión. Ahí no se encontraba nadie. Gerald instruyó a su mayordomo, Marcus, hombre mayor, pero cálido, a que atendiera personalmente a sus visitas más importantes, incluso al mismo Terry. Él les comunicó que el solario era para uso exclusivo de ellas y no deseaban involucrarse con tanta algarabía. Podían disponer de ese espacio a su antojo y voluntad, sin temor a ser molestadas.
Como las chicas no conocían a nadie, desayunaron en aquel bello lugar. El cuarto de vidrio dejaba pasar la luz del sol que entre los cristales multicolores del mural. Del techo, la luz matinal se filtraba con una belleza muy rara, pero encantadora, dándole al sitio un aire acogedor. El mural del techo del solario era la representación de una rosa en color rojo, con su tallo, sus espinas y sus hojas en colores verdes difuminados. Era enorme, ocupaba casi todo el centro del techo cóncavo. La rosa estaba finamente tallada en el vidrio con diferentes tonos de rojo, dándole profundidad al mural. Realmente era una obra de arte. El lugar en forma de oval tenía en todo su contorno plantas exuberantes y flores de todos los tipos. En el centro había un redondel con un árbol parecido a un bonsái y arbustos muy frondosos, y a su alrededor estaba enmarcado de una jardinería de ladrillo, como hacía las veces de banca, forrado de madera para comodidad de los invitados. Incluso había cojines. A un lado había muebles de jardín en bejuco color oscuro, muy ad hoc para el solario. Parecía que el lugar, la primavera, estaba en todo su esplendor. Mientras afuera, el otoño soplaba con su aire gélido. Candy sonrió a ver aquel bello lugar. Patricia igual estaba sorprendida. Se pasearon por aquella habitación en direcciones contrarias, rodeando el árbol central y admirándolo con detalle. Todo lo que ahí se encontraba. Detrás del árbol había un columpio que pendía del techo, del cual la caprichosa enredadera se prendía de él, dándole un toque muy romántico. Caminaron hasta que quedaron frente a frente, voltearon a mirar hacia arriba y una rosa enorme les robó el aliento. ¡Dios mío, qué hermoso!, dijo Candy, embelesada recordando el portal de las rosas de Lidwood. Sí, realmente impresionante, contestó Patty. Las dudas de lo que pasó anoche en su habitación lo volvieron a asaltar. Gerald estaba acostumbrado a un mundo muy diferente al de ella. ¿Cómo podría fijarse él en una mujer tan simple? ¿Qué le veía de atractivo? Se dejó consumir por sus dudas. Entró la abuela al lugar con su estrepitosa alegría. Vaya, sí que es un manicomio allá afuera. Con razón Gerald nos permitió este sitio solo para nosotras. Oh, Dios mío, pero qué bello es. Las chicas sonrieron al ver que Marta se había quedado muda mirando al techo, al solario, y todo su alrededor. Sabían que era muy difícil mantener callada a Marta, y aquel lugar la dejó prácticamente muda. En ese momento entró Marcus, con otros sirvientes, con el desayuno, en un carrito de servicio. Mademoiselle Landry, aquí le traigo este té. Se me encomendó que cada vez que así lo necesite, podrá pedirlo en cualquier momento. Patty y Candy se miraron sorprendidas. Gracias, Marcus, pero ¿quién lo preparó? Mademoiselle Landry, eso no lo sé. Solo sigo indicaciones del señor Bonnot. Con permiso, si desean algo, por favor. De hablar aquella banda terciopelo que se encuentra al lado de la puerta. Vendré personalmente y las atenderé. Con permiso, dijo con aire amable el hombre, y haciendo un galante reverencia se alejó. Creo que debo darle las gracias a Gerald por el té. Tendré que esperar hasta la noche, ya que en estos momentos está muy ocupado. Patty y la abuela asintieron. El desayuno transcurrió con tranquilidad y una amena plática. Al terminar, Patty y Candy salieron a explorar los alrededores de la casa. Y la abuela quiso regresar al gran salón y mezclarse entre toda esa gente interesante
Ella disfrutaba enormemente aquella gran multitud de personas tan diferentes. Se sentía cómoda entre toda esa excentricidad. Había personas con muchas nacionalidades y distintos tonos de piel. Estaba fascinada y se entretenía viendo cómo se conducían y departían entre sí. El tiempo transcurrió rápidamente. La comida fue igual de tranquila en el solario. Candy y Patty regresaron a sus alcobas para empezar con los preparativos para el baile. Eran las 3 de la tarde y la mansión Bonnot era un volcán de ebullición. Tanta gente yendo y viniendo, pero aún no empezaba oficialmente la gran fiesta. Patricia, ¿estás segura que este vestido es el indicado? Es todo negro. Parecerá que estoy de luto. Tonterías. Es muy lindo, Candy. Annie dijo, ¿qué dirías exactamente eso? Ese vestido lo eligió ella para ti. Me pidió fotografiarte para asegurarse que lo usarías. Pero chicas, no debieron. No hay excusas. Te verás muy bella. Mira el antifaz, ¿acaso no es adorable? Contrastará muy bien con tu blanca piel. Enloquecerás a todos en la fiesta. No creo que deba usarlo. No quiero darles molestias. Y... Candy, ¿vas a despreciarnos? Annie, al igual que yo, se sentirá muy triste por el desprecio que nos haces. Y más Annie, que se esmeró por elegir el vestido para ti. Patty, lo siento, no quiero hacerla sentir mal. Está bien. Usaré lo que tú digas. Seré su muñeca. Hagan conmigo lo que quieran, dijo entre sonrisas para tratar de aligerar el momento. Ya que vio el semblante serio que tomó Patty, se sintió muy mal por haberla herido. Después de todo, ella no contaba con algún traje para esa ocasión. Ningún otro evento de la dichosa mascarada había salido de Bonny Hill tan a prisa que ni tiempo le dio de pensar en los atuendos que debería llevar a estar presente en los bailes. ¿Quién pensaría en eso? Lo único que deseaba era huir de ahí. Patty, al ver en los ojos de Candy el remordimiento, sonrió internamente. Caíste, amiga. Ahora, como toda una muñeca, que la mucama que designó Annie te ayude con tu encargo. Que ella te arregle con tu... Ella puede arreglarte, dijo una sonriente Patricia. ¿En serio? ¿Annie hizo eso? ¿Cómo podría sorprenderle viniendo de Annie? Cuando de arreglo femenino se trata, ella era la experta. No tengo opción, ¿o sí? Dijo Candy cuando comprendió que Annie había adiestrado a Patricia bastante bien en los menesteres femeninos. No protestaré más. Si te sometes a la misma tortura que yo, dijo Candy, traviesa tomando a Patricia por sorpresa. Entonces, Patty, ¿es un trato? Está bien, dijo Patty con un puchero. Ella cayó en su propia trampa, pero no dijo nada con tal de que Candy no replicara más. Domingo 28 de octubre, 6:45 p.m. Noche del baile de bienvenida. Faltaban 15 minutos para las 7 de la noche. El gran salón estaba repleto de gente, derrochando alegría y buen humor. Era un verdadero desfile de hermosos trajes de épocas pasadas. Aquello parecía una obra de teatro. Como vivir en un mundo de fantasía donde el pasado y el presente se mezclaban. Igual se sentía en la Edad Media como en la época victoriana. Candy estaba maravillada. Viendo desde un costado de la escalinata, todo su alrededor, una presencia atrás de ella la hizo voltearse. Sintió como la piel se erizaba e instintivamente se llevó la mano al pecho, expuesto en todo su esplendor. Por la moda francesa de aquel vestido que llevaba, pero detrás de ella había un mundo de gente que pasaba a su lado y la miraba con admiración. Ante semejante atuendo minimalista, comenzó a sentirse inquieta y trató de tranquilizarse. Las miradas tras las máscaras la hicieron cohibirse un poco por el escrutinio insistente que halagaba su atuendo. Solo podía escuchar
que susurraban con asombro en claro acento francés. María Antonieta. Vamos, Candy, ¿qué te pasa? Tranquila. Nadie te conoce. ¿Y tú? No conoces a nadie, o quizás me equivoco al decir a Patty que este vestido es hermoso, pero quizás un poco fuera de lugar, demasiado llamativo. Creerán que soy una viuda negra o alguna cosa rara, o por lo visto, la odiada reina adolescente, María Antonieta. Dios mío, la mayoría son franceses. Espero no quieran cortarme la cabeza. Se rebatía Candy a sí mismo. Su diálogo interno era para aplacar un poco esa sensación de ser observada con insistencia. En ese momento, unos ojos zafiro azules como el océano se llenaban a corta distancia en la femenina figura, luchando para no perder ningún detalle del atuendo de la mujer que amaba entre la multitud, que pasaba entre los dos. Muy lejos estaba Candy de imaginar lo que su vestimenta provocaría en Terry. Él luchaba contra el mar de personas que iban y venían, ya que estaban muy cerca de la gran escalera. Cada persona que pasaba alejaban sus ojos de esa mujer, vestía totalmente de negro, entre sombreros enormes, adornos de plumas, multicolores, máscaras y antifaces brillantes. Podía ver a momentos los rizos de Candy en un peinado elevado muy elaborado a lo María Antonieta. Su vestido era de seda negra, cubierto todo de encaje, con pequeños brillos que estallaban con la luz. Sus brazos estaban cubiertos por el fino encaje hasta cubrir sus codos. Es bastante conservador, pensó él, hasta que ella giró y pudo ver gran parte del busto de Candy al descubierto. La mitad de sus senos, cremosos y blancos, estaban expuestos. No llegaba ningún adorno en el cuello. Terry pensó que era demasiada la piel expuesta y deseó que todo el mundo desapareciera. Solo sus rizos dorados caían en una graciosa cascada. A un lado de su cuello, el vestido marcaba perfectamente la cintura y tenía la falda amplia sin ser exagerada. Todavía no salía de su sopor cuando levantó la vista para mirar la cara de aquella María Antonieta vestida de negro. Su cara se veía aún más blanca por el carmín intenso y lujurioso de sus labios. Él, al verlos, no pudo evitarlo y entreabrió los ojos como si quisiera rozarlos desde la corta distancia donde él estaba. Luego vio su mirada verde, que destellaba como si buscara a alguien. Ella lucía nerviosa, mirando hacia todos lados, queriendo reconocer entre ese desfile de disfraces ancestrales a alguien. Sonrió para sí mismo. Mi pecosa, sabes que estoy aquí. ¿Sientes como si mirada te quema la piel? Tu mano sobre tus senos, altivos, redondos, voluptuosos, bajan y suben penosamente ante ese ajustado corsé. Tu mano cubre tu busto como si quisieras protegerlo de mi mirada lacerante. Tu piel es blanca. ¿Qué? Nadie osee siquiera querer rozarla porque me volvería loco. ¿Cómo te atreves a usar ese vestido? Maldito. Té de cebolla. Y bugambilia. Sí que funciona, si a veces, demasiado bien. Tus labios me provocan sin proponérselo. Tal vez tan bella, tu antifaz de tul, te queda un toque de misterio. ¿Cómo puede ser que una tela tan diafanada te haga lucir tan tentadora? Vestida de esa manera pareces la luna, resplandecientemente blanca. La palidez de tu piel se vuelve tan provocativa con ese antifaz etéreo y esos labios al rojo vivo. Haces palidecer al cielo, estrellando de tu vestido. Volteas nuevamente, miras hacia abajo, hacia la multitud. Me has dado la espalda, apenas puedo creerlo. Sí que estamos conectados, amor mío.
Mi traje francés no podría ser más adecuado para la ocasión. Hoy seré tu amante, María Antonieta. Seré tu conde Fersen. La peluca y el antifaz me cubre la mitad de mi rostro. Ocultarán mi identidad a la perfección. Solo tendré que conseguir el sombrero apropiado. Bien, Su Alteza Real, empecemos el juego. Se escucha un llamado en la puerta y Patricia se encaminó a atender. Estaba totalmente ruborizada. Su vestido en tonos ocres y dorados le quedaban de maravilla. El escote en ojal, la manga de tres cuartos que terminaba en nolán, la falda ribeteada y amplia la hacían parecer toda una dama noble de Inglaterra. Candy no se retiró de aquella habitación hasta no verla lista a Patricia. A darle el visto bueno a su apariencia, el cabello se lo habían ondulado y lucía en su cuello un pequeño dije atado con una fina cinta de seda, con los lazos colgando largamente por su espalda. Al corsé armado para delinear la cintura la hacían lucir hermosa. Ni ella misma se reconocía en su propio reflejo. Candy se había adelantado ya que Marcus le informó a Patricia que Gerald lo esperaba, porque quería bajar con ella al gran salón. Así que caminaba nerviosa por su habitación. Ansiaba y odiaba al mismo tiempo el imaginarse la expresión de Gerald cuando lo viera enfrente. ¿Qué pensaría ella? ¿Pensaría que se veía linda, hermosa, seductora? ¿O pensaría que se vistió así para llamar su atención? Su cabeza daba mil vueltas hasta que el sonido tras la puerta la hizo encaminarse de forma mecánica sin poder salir de su estado de confusión. Gerald no vestía disfraz específico ni antifaz, ya que era el anfitrión y se consideraba a sí mismo como excéntrico, y todos en ese lugar lo sabían. No hacía falta llamar aún más la atención. Su camisa blanca, con vuelos en los puños y un cuello, lo hacían ver tan seductor como un héroe, o tal vez como un apuesto pirata. La llevaba sin abotonar completamente su clásico pantalón negro. Sus botines traía los ojos delineados con kohl, como lo usaba con sus presentaciones para hacer su mirada más intensa, y llevaba una pequeña arracada en su oreja derecha, el cabello un poco más ondulado y brillante, su aroma de especias y maderas mezcladas con un sensual sándalo, ese olor a mirra que hipnotiza, que provoca perderte en sus ónix negros. Su mirada tan profunda y misteriosa como la misma noche lo hacían un hombre extremadamente atractivo y deseable. Al abrirse la puerta, el shock fue inmediato para ambos. Gerald se quedó sorprendido ante la finísima belleza de Patricia. Su figura enmarcada tan femenina, su piel blanca sobre ese fondo ocre que la envolvía, el cabello castaño en ondas perfectas que se caen sobre sus hombros y espalda, su sutil maquillaje y esos labios que parecían una rosa encantadora, invitación a probarlos. Incluso, aún con sus anteojos puestos, le daban un aire de candidez, de mujer letrada, que a pesar de su excesiva timidez, su semblante notaba ser una fémina que podía arrebatar cualquier tema inteligentemente. Sí que era la chica a la cual estaba profundamente arrobado. No solo la belleza física de su cuerpo, ya totalmente convertido en mujer, ella era ni idea. Tenía que era una verdadera tentación. Amaba sus voluptuosas formas que escondían las blusas hasta el cuello y las faldas largas, cual maestra de escuela, pero amaba más lo que había en su cabeza y en su corazón. Era la mujer perfecta para él, una mujer que le hacía el peso mental, que era discreta, sincera y que decía siempre lo que pensaba con tacto y sinceridad, que además poseía una belleza exquisita. Lo estaba viendo ahora mismo. Solo era cuestión de levantar la mano y tocarla para saber que la imagen frente a él
con todos esos atributos, era real. Era Patricia O'Brien. Patricia no pudo evitar el marearse ante la visión del hombre que estaba frente a ella. Se sintió tan abrumada al ver a Gerald así. Se sintió tonta al verse a sí misma como una damisela en peligro y que ese hombre venía a rescatarla de cualquier peligro, incluso hasta de ella misma. Se recuperó de inmediato para no parecer una niña boba y pudo sentir la penetrante mirada de Gerald, que aunque no dejaba de mirarla, no había ni siquiera saludado. Se inquietó porque no supo reconocer si el mutismo del mago era por buena o por mala impresión. Y ese solo pensamiento la volvió terriblemente insegura. Ella no atinaba a decir nada. «Patricia», dijo Gerald, casi en susurro, dando una gran zancada, cruzando el umbral sin ser invitado. Patty se quedó estática, no podía hacer otra cosa. Gerald tomó su mentón y sin aviso posó un delicado toque en los labios sobre la sorprendida mujer. «Eres muy hermosa, demasiado», dijo él susurrando sobre sus labios. Patricia creyó que el piso se abría y se hundía en él. Su corazón brincó de júbilo y dentro de ella la sangre corrió a toda velocidad. Sonrió sin poder evitarlo mientras ella se arrebataba a sí misma. «Patty, contrólate, ya no eres una niña, eres una mujer. Tranquila. Vamos, respóndele», se animó internamente. «Tú estás encantador, señor mago», dijo ella asombrada del tono tan sugerente que usó. «¿Qué importaba? Ya estaba dicho». Gerald sonrió complacido. «¿Señor mago?», dijo Gerald, con un tono que para Patty fue como su burla. Lejos estaba de imaginar lo que pasaba por la mente de Gerald. Pensó en todo, menos en parecer burlón. Patty se avergonzó un poco por haberlo llamado así. Él comprendió y no lo quiso abrumar más. Se paró lentamente de ella y le ofreció su brazo. Salieron rumbo al gran salón. Terry maquiló rápidamente cómo se abordaría a Candy. Se alejó un poco buscando a alguien le ayudara a realizar su cometido. Identificó a dos chicas francesas. Se aseguró que no tuvieran pareja para evitar conflictos. Comenzó a charlar con ellas. Como era lógico, las chicas quedaron embrujadas bajo el encanto de Terry. Él comenzó a caminar en dirección a donde se encontraba Candy y lo lógico, las chicas, como las abejas a la miel, le siguieron. Él se volvió hacia ellas, hablando seductoramente. Comenzó a caminar de espaldas, ya muy cerca de Candice. Era como despertarse. La empujó intencionalmente con fuerza, casi enviándola al suelo. Inmediatamente se volvió disculpándose. Claro, todo aquello en francés. «Excuse moi, mademoiselle, je suis désolé». Candy trató de incorporarse para darle la cara a la persona que la empujó sin querer, pensó ella. Estaba tan cerca de la escalera y no era un lugar idóneo para quedar varado. Mirando, escuchó claramente la disculpa en francés que le ofrecían. Y ella, al percatarse, pensó, ¿cómo haría para ofrecer también disculpas? Si de francés casi no entendía nada. Debió poner más atención a las clases de francés del colegio. Dijo, regañándose a sí misma. Debía haber puesto más cuidado a las clases del colegio. De francés. Se regañó a sí misma. Todo pasó tan rápido. Sintió una mano tomando la suya para ayudarla a incorporarse, ya que casi estaba de rodillas con su mano aferrándola al barandal de mármol y la otra en el piso para evitar caer aún más, con el peligro de que alguien más la atropellara o cayera encima de ella. Al verse y dar la cara a quien le tendía la mano galantemente para ayudarla, se quedó muda al escuchar el nombre del cual la llamó. «María Antoinette». Casi fue un susurro. En la voz del hombre pudo percibir sorpresa, adoración, admiración, deseo. Pudo leer esos labios finos, delgados, varoniles, cada una de las letras mientras las pronunciaba como en cámara lenta. Sintió escalofrío ante esa sensación tan rara.
¿Cómo era posible que dos palabras le produjeran tantas emociones al mismo tiempo? ¿Cómo podía sentir? ¿Cómo podía ella definir que a un simple hombre, que no era el suyo, pronunciado por un desconocido, le hiciera sentir de esa manera? Mayor fue su sorpresa cuando el caballero, sin esperar ningún tipo de respuesta, en un solo movimiento entre rudo y elegante, la alzó sin esfuerzo de donde estaba y la atrapó entre sus brazos, tomándola por la cintura completamente apretada contra su cuerpo. Las manos de Candy por instinto se posaron en el pecho del hombre. ¿Cuál defensa? Pero fue tanta la fuerza que imprimió. Él en el brazo de aquella estaba totalmente atrapada sin poder mover los brazos. Miraba asombrada a ese hombre, que la presionaba tan posesivamente que no supo cómo reaccionar. En un cúmulo de sensaciones, se desató dentro de ella. No atinaba a hablar, a moverse. Se perdió en el antifaz dorado que el hombre portaba. Tapaba la mitad de su rostro, no podía ver sus ojos, ya que los orificios estaban velados. Solo volvió a escuchar en perfecto y seductor francés: Votre Altesse, ma reine, Marie Antoinette. Se paralizó al ver la sonrisa retorcida que se dibujó en los sensuales labios de ese hombre que la tenía a su merced. Candy se perdió en ese gesto que bien reconocía. Terry disfrutaba el estado de aturdimiento al que estaba sometido a Candy. Ella se turbó terriblemente porque el recuerdo de su amor eterno se le vino a la mente, y saberse en brazos de un desconocido que la estaba perturbando de aquella manera la hizo sentirse fatal. Pero por alguna extraña razón no atinaba a hacer absolutamente nada, solo miraba esos labios desde su altura, ya que el cuerpo de aquel hombre la cubría perfectamente. Un déjà vu la envolvió y se sintió desfallecer al grado que su respiración se agitó. Ahora fue Terry quien quedó hipnotizado ante el febril movimiento del pecho de su amada, que amenazaba con explotar. Con la máscara puesta, tenía el ángulo perfecto para mirarlo a su antojo sin ser descubierto. Escuchó los débiles jadeos que salían de esos labios carmesí, clara muestra de que la chica le faltaba la respiración, pero aún así no soltó ni un ápice la fuerza del brazo. La tenía rodeada con sus brazos por la cintura y sus manos se aferraban con presión. Se aferraban con tanta posesión al talle de la chica. Candy. Se escuchó una voz conocida de inmediato. El aire entró a los pulmones de Candice. Al sentirse liberada, esa prisión que la estaba ahogando, no supo distinguir si fue el acto de un hombre, su presencia tan masculina y su aroma tremendamente varonil, a su sensual sándalo, cedro, rojo y tabaco, la que lo dejó en ese estado de agitación, que tuvo que aferrarse a la baranda para no volver a caer de rodillas. Patty y Gerald apenas pudieron ver toda la escena. Imaginando el por qué la rubia estaba en aquel estado, se acercaron a ella, siguiendo el juego. Candy, ¿estás bien? Preguntó Patricia al notar la cara descompuesta de su amiga y su total agitación. Veía cómo respiraba dificultosamente y no atinaba a articular palabra. Candy, ¿se encuentra bien? Dijo Gerald, también un poco sorprendido ante el estado de la rubia. Ella solo sintió, mientras trataba de respirar normalmente, sentía que el pecho la estaría. Ya sintió que el pecho le estallaría, pero trató de tranquilizarse. Un terror la invadió su piel. Se erizó al sentir la ansiedad. ¿Miedo? Si esa era la palabra, sentía miedo. Aún así se volvió nuevamente y miró hacia todas las partes tratando de reconocer entre la multitud una máscara dorada. Pero qué tarea más difícil. La mayoría eran así. Se volvió con desesperación y buscó con ansia entre las escaleras y por todo el salón, pero nada. Eran demasiadas las personas y un sinfín de multicolores, que se dio por vencida. Lo único que recordó es que le habló en francés y no sabía de su asombro. ¿Qué te pasa, Candy? ¿Te sientes mal? Dijo Patricia asombrada del estado en que se encontró a Candy. Ella trató de recuperar el aliento y sus ojos
destellaban con desesperación. «Patty está aquí, está aquí», dijo con los ojos humedecidos. «¿Quién, Candy?», dijo Patty, aún más sorprendida. Sabía a lo que se refería a su amiga, pero le sorprendió que Candy no durara en pensar que lo que le había pasado minutos antes, cualquier cosa que hubiera sido, lo había provocado Terrence. Candy estaba eufórica, tenía ganas de gritar, su pulsión se aceleró al máximo, sentía que su corazón no estaba equivocado. Patricia trató de tranquilizarla en ese momento. La orquesta, que se encontraba en un costado del salón, anunciaba la llegada del anfitrión. Todos los presentes se volvieron hacia él. Lo alto de las escaleras y todos aplausos de todos presentes no hicieron esperar. Gerald miró con interrogación a Patricia, ya que él deseaba bajar de ella con el brazo. Pero sabía que la chica no dejaría sola a Candy por el estado de nervios en el que se encontraba. «Ve, Gerald. En un momento estaré contigo», dijo Patty con suave voz. Él asintió con una sonrisa. Pareciera que ella había escuchado la duda en su cabeza. De forma sutil, lo liberó. «¿Tan incómoda pregunta?». Gerald, haciendo gala de todo el encanto que poseía bajo las escaleras, agradeciendo a los invitados su recubrimiento, se detuvo a mitad de la escalera y comenzó un pequeño discurso de agradecimiento, con la concurrencia informándoles también sobre el itinerario y las actividades a realizar. «Candy, ¿a qué te refieres? ¿Te encontraste con algún conocido?», dijo Patty con cautela. «Sí, creo que Terry está aquí», dijo ella un poco más calmada. «¿Pero cómo lo sabes?», dijo Patricia mirando a todos los lados para parecer más sorprendida. «Es que hace un momento un hombre me...» «Patty, es él, está aquí». «Pero es imposible, ¿qué te dijo? ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Lo viste?». «Bueno, no, tenía la cara cubierta, no puede ser». «No pude ver sus ojos». «¿Te habló? ¿Qué te dijo?». Patty estaba muy interesada en cómo Terry pudo lograr poner a Candy de esa manera. «No, no dijo nada, solo me llamó María Antonieta en francés». «Tal vez entonces, ¿cómo pudo estar tan segura? Quizás fue un fresco que se hizo por pasar contigo», dijo Patty con una sonrisita burlona. «La verdad, tiene razón, vestida así parece María Antonieta, Candy». Candy le miraba totalmente aturdida, y ya no supo qué pensar, pero no se iba a quedar con la duda. Buscaría si ese hombre, al descubrirlo el rostro detrás de la máscara, en ese momento Gerald se acercó y ella se tendió la mano a Patricia para iniciar el baile. Las personas del gran salón se habían dispersado, dejando el centro del salón despejado. Gerald hizo reverencia y atendió con su mano galante a Patricia. Ella se sonrojó y miró a Candy. «Ve, anda, estaré bien», contestó. Patty tímidamente tomó la mano de Gerald y bajó con él. Escalinata, se sintió flotar. Llevaba de aquella forma por Gerald durante todas las personas de pie. La escalera estaba a su abuela, la veía con ternura. Patricia no pudo evitar un poco de pena frente a su abuela, pero la mano firme de Gerald le infundió confianza. Así, en medio del salón, Patricia y Gerald, con ese vals, dieron inicio a la gran mascarada. Candy también bajó y se instaló junto a la abuela. Le abrazó con ternura mientras la veía emocionada por ver a Patty. Ser la pareja de Gerald, Patricia es toda una dama. Derrochaba una perfecta educación y modales exquisitos, pero su naturaleza tímida la hacían un poco invisible ante la vista de los demás. A excepción de esa noche en la cual lucía como una princesa, hacía honor a su abolengo y a su ancestral familia inglesa. Candy acompañó a Marta a las mesas, que se habían dispuesto para que los invitados departieran a un costado de la improvisación pista de baile. Ella se disculpó un momento y comenzó a dar vueltas por el salón. Entre el mar de gente buscaba a alguien. Era como buscar una aguja en un pajar. ¿Qué era lo que buscaba? Ni siquiera pudo con atención el atuendo que se atrevió, que la abrazó de esa forma. Todo pasó en segundos. Que lo único que no podía borrar de su mente era una máscara dorada, unos labios con esa mueca retorcida que la estaba mareando de tanto recordarla. Ni un lunar, ni un... nada. Absolutamente nada. Nada que aferrarse para identificarlo más que un acento seductoramente francés. Miró hacia la pista e identificó a un caballero que bailaba arrogantemente. Se notaba en todo su porte que era un noble.
Veían sus posturas, además, una estirpe que solo conoció a cierto joven aristócrata inglés, pero este lo era aún más. No dejaba de mirarlos, sus movimientos estaban cargados de una superioridad y altivez que parecía querer seducir a cuanta mujer pasara por sus brazos en aquella danza. A ella le pareció que sus poses eran naturales, no fingidas, estudiadas o impuestos. Ay, Candy, ¿qué estás buscando? Son tantos tus deseos de tenerlo que ya lo sientes. Lo ves en todas partes, se decía a sí misma. Pasó el tiempo, la noche avanzaba inexorable. La velada estaba en todo su apogeo. Vio bailar incluso a su abuela Marta con Gerald. Todos se divertían, todos excepto ella. Estaban cejando en su empeño de encontrar a aquel fantasma, cansada ya de tanto dar vueltas, de subir y bajar escaleras, de sentirse observada en demasía por donde pasaba y volverse. Nadie siquiera la miraba. Se recargó desilusionada y en una columna un poco alejada del barullo de la nueva danza que había iniciado, se perdió en sus pensamientos y por un momento se sintió tan sola y tan lejana, aún rodeada de tanta gente. Se aferró con ambas manos a la columna tras su espalda, lanzó un hondo suspiro desilusionada y estaba a punto de rendirse cuando sintió una mano enguantada apretar suavemente la suya. Candy se paralizó, lentamente giró en dirección donde una mano firme aferraba la propia. Ahí estaba él, el fantasma de la máscara dorada. Se hizo presente. Ella se quedó estática, mientras el caballero, galantemente, posó un suave beso en su dorso. Tal como lo hiciera Terry en Filadelfia, ella sonrió complacida, pero no por el gesto, sino porque había encontrado lo que durante toda la noche buscó. Estaba a punto de creer que aquello fue solo una alucinación. Ahora lo tenía enfrente, y su sonrisa fue para Terry un gesto que arrancó un poco los celos, al creer que ella se veía complacida ante el gesto seductor de un desconocido. Así que te complace los galanteos de un desconocido, mi amor. Ya verás de lo que soy capaz, Candice, pensó Terry, su ego de macho se encendió. Marionette, shall we dance? Ella solo asintió, ya que esa palabra sí la entendía. Terry la llevó galantemente a la pista y comenzaron a bailar el vals que iniciaba esa danza, como en los tiempos del colegio, tenían que bailar en pareja y en ocasiones cambiar con el caballero de tu costado. Pero cuando ella volvía a los brazos de Terry, él con toda intención la tomaba con posesión en sus movimientos, aunque la llevaba guantes como parte de todo buen atuendo francés, y aún así podía sentir cómo sus dedos tocaban con posesividad los brazos masculinos que apretaban más de lo permitido. Y él llevaba casi de seducción los movimientos a aquella inocente danza, acercándose demasiado sus labios al cuello de ella, haciéndole sentir su aliento tibio cuando la tomaba por la cintura. Y ella, de espaldas, él hacía estremecer la piel de su compañera de danza a propósito, olfateando su cabello, y suspiraba profundamente el aroma que despedía, susurrando frases en francés que Candy no entendía. La forma en cómo la tomaba por la cintura, muy a pesar del duro corce, podía percibir el firme agarre que ejercía, no así con las demás compañeras de danza, las cuales apenas y rozaba con sus dedos. Inexplicablemente, ella se sentía feliz. Era una calma que procediera por momentos a la ansiedad. Mordía sus labios y se perdió en ensoñación de que el hombre que la hacía bailar entre nubes no era otro que Terrence. Amor mío, cómo quisiera besarte. Estaba muy complacida con mis galanterías, Candice. Espero que cuando me miras pienses en mí, porque los celos me están consumiendo. Solo imaginar que otra pueda tocarte, solo porque soy yo,
quien te tiene así. Si no, Dios mío, no sabría qué pasaría de ver a otro. Te toma de la forma que yo lo hago. El diálogo interno de Terry era arrollador. Tenía a Candy tan cerca que no podía creerlo. ¿Qué pasa conmigo? No lo sé. Hace mucho tiempo no me sentía tan feliz. Por fin puedo ver de cerca a este hombre, buscando indicios de que sean afortunadas mis sospechas. Viste un saco en color negro, con el bies dorado, muy al estilo del ejército francés. Su corbata de moño impecablemente blanca, su chaleco y ese pantaloncillo y las rodillas y esas medias me recuerdan tanto al traje que usó Terry en el Festival de Mayo. El sombrero típico francés a juego de su saco, ese peinado que seguramente es una peluca, aún así se te ve tan varonil. Candy estaba perdida en sus pensamientos y se dejaba llevar completamente por su compañero de danza. Ella simplemente flotaba, estaba absorta, viendo y detenidamente a su acompañante, buscando comparaciones. No se dio cuenta que el hombro se divertía al verla en el estado totalmente ajena a lo que pasaba a su alrededor. La pieza terminó y Candy no supo ni dónde se encontraba. Solo tomó el brazo que le ofrecía a aquel desconocido y caminaron en dirección hacia donde estaba el anfitrión. Gerald, al verlos acercarse, le saludó, la cosa más normal del mundo. Vaya, vaya, sí que tenemos en persona a María Antoinette. Et le comment Fersen, dijo malicioso Gerald. ¿El conde Fersen? Preguntó Patricia, mirando a la pareja de Candy detenidamente. Oh, madame, respondió Terry, galantemente tocando la mano de Candy que tenía apoyada en su brazo. Le comenté de Fersen, enamourex de María Antoinette, dijo Gerald, haciendo una referencia, y sonrió maliciosamente sin poder contenerse ante la audacia de Terry. Candy solo mostraba cara de asombro, y entonces entendió por qué la había llamado así. Maraine, María Antoinette. No, Gerald, corrigió rápidamente Patricia. El conde Fersen fue el único, el verdadero amor de María Antonieta, dijo ella, haciendo énfasis en las palabras adecuadas. Candy tímidamente soltó el brazo de su acompañante, ya que estaba teniendo demasiado contacto con un desconocido. Y como todo daba a entender que él estaba tomando muy en serio su papel de conde Fersen, ella recordó que su corazón ya tenía dueño. Aunque el hombre a su lado le producía un sinfín de emociones, no quería que él se hiciera una mala imagen de ella. Aún guardaba la esperanza de que los gritos desbocados de su corazón acelerado no la engañaran. Pero tenía la duda. ¿Cómo saberlo? ¿Sería prudente preguntárselo de frente? ¿Y si realmente no es? ¿Quién yo? Quedaría completo ridículo. Y un embarazoso escándalo más no lo resistiría, pensaba Candy. Además, muy a su pesar, ya había bajado demasiado la guardia sin proponérselo, permitiéndole al desconocido demasiados avances. Gerald, dijo ella al fin, no te había dado las gracias por el té que me enviaste. Realmente me ayudó muchísimo, dijo ella, sonriendo, tratando de desviar la conversación en otro terreno. Pues me alegro mucho, Candice, pero no es a mí a quien tienes que agradecer, sino al conde Fersen. Candy, te presento a mi amigo el duque. Continuará.